Señoras y señores, muy buenos días. El delegado del gobierno de Aragón y en su nombre, el jefe superior de policía, les dan la bienvenida a este acto institucional con el motivo de la celebración del bicentenario de la Policía Nacional. Solemne de la bandera de España. Y dado que se está realizando de forma simultánea en todas las capitales de la provincia de España. La escena nacional es un símbolo de unidad presente en todas las provincias españolas. Y es que la Policía Nacional del Reino, antecedente de la Policía Nacional, fue el primer cuerpo policial profesional y moderno con presencia en todas las ciudades de España. Antes de continuar, permítanos, en el nombre de los superiores de Policía de Aragón, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza la pasión de este espacio público para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de este acto, haciendo extensible este agradecimiento a la Junta de Zaragoza y al alcalde metropolitano de Zaragoza. Junto a la tribuna presidencial, se ha situado una formación policial en representación de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y de la Comisaría Provincial de Zaragoza. En estos momentos hace acto de presencia el delegado del Gobierno de Aragón, don Fernando Beltrán Blázquez, acompañado del jefe superior de policía, don Florentino Marín Parra. Y representa los valores superiores expresados en la Constitución de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. A continuación, va a tener lugar el solemne acto dedicado de la bandera nacional con los honores reglamentarios. ¡Ahora! ¡Desayunar! ¡Ahora!
continuación, toma la palabra el jefe superior de Policía de Aragón, don Florentino Marín Padrón. Hoy, sábado 13 de febrero de 2024, celebramos el bicentenario de la Policía Nacional. El bicentenario ya se consagra como la policía consigna a hablar de tiempo con hombres y mujeres que han dado lo mejor de sí mismos. A lo largo de estos dos siglos de cambios de toda índole, la Policía Nacional ha servido de forma constante a los españoles, con diferentes denominaciones, pero siempre con el mismo espíritu de servicio. De su historia bicentenaria, destaca especialmente la labor fundamental que la Policía Nacional ha desempeñado desde 1978 para la consolidación y fortalecimiento de la democracia en España, como dijo su Majestad Felipe VI. La Constitución encomendó a la Policía Nacional una misión de enunciado sencillo, pero tremendamente sensible, tremendamente compleja: proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Ha costado mucho. Centenares de policías nacionales han perdido la vida mientras desarrollaban sus cometidos. 188 han sido asesinados por el terrorismo por defender los derechos y libertades de España. Siempre estarán en nuestra memoria, en nuestro recuerdo. Señoras y señores, la Policía Nacional ha trabajado incansablemente por y para los ciudadanos y lo ha hecho con entrega y eficacia, hasta convertirse por méritos propios en una institución sólida, útil y fiable. Y ha ganado su capital más valioso, la legitimidad social, porque la sociedad de la que nos nutrimos y que constituye nuestra razón de ser, valora el trabajo que llevamos a cabo para proteger uno de los grandes patrimonios de Aragón y del resto de España, la seguridad pública, garantizando al mismo tiempo la convivencia pacífica en nuestro país. Hoy, como siempre, es un día para renovar nuestro compromiso con España. Hoy, los policías nacionales nos vestimos de gala para subrayar que llevamos 200 años contribuyendo de manera decisiva a la seguridad de España, para reafirmarnos en el cumplimiento de nuestra misión constitucional. Para hacer frente a todos estos desafíos, contamos con nuestra experiencia bicentenaria y una hoja de ruta clara y definida. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en este momento organizado por la Comandante Superior de Policía de Aragón, que también tiene lugar en el centro de las carreteras de toda España y en el Madrid de la Plaza de Colón. Y hagámoslo con la determinación de ser cada día mejores policías nacionales, mejores servidores públicos. Feliz los 100 aniversarios a todas y a todos. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra el liderado del gobierno de España en Aragón, don Fernando Belgrano. Jefe superior de la Policía Nacional de Aragón, querido Florentino, presidenta de las Cortes de Aragón, alcaldesa Justicia de Aragón, consejera de Presidencia, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, fiscal superior de Aragón, subdelegado del Gobierno de Zaragoza, rector de la Universidad, autoridades, civiles, oficiales y eclesiásticas, y también queridos oficiales generales, oficiales de las Fuerzas Armadas de Aragón. Agradezco por todo el Consejo Superior de Justicia y también a la presidencia de la banda de fiscal de la Academia General Militar. Queridas amigas, queridos amigos, gracias por acompañarnos en este simbólico y solemne acto de jalado de nuestra bandera para comenzar a celebrarles los 200 años. Lograr hacerlo porque se sostiene en unos grandes valores y porque además mantiene una inquebrantable labor de servicio a la sociedad. Eso las hace imprescindibles y también las hace duraderas. Este es el caso de la Policía Nacional. Asimismo, nuestra Constitución establece en su artículo 104 que son las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno y
quienes tienen como misión proteger el libre ejercicio de esos derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. No es menor la tarea. Es oportuno y necesario agradeceroslo, particularmente en un día tan señalado como de hoy. Cuando lo que está por encima de todo es el servicio público, y ahora arriba conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva la ley! ¡Viva! ¡Viva la bicentenaria Policía Nacional! ¡Viva! Una de las estrofas de nuestro himno se dice textualmente: los policías nacionales vestimos con orgullo la bandera de España, dando por ella la vida sin dudar. A continuación, con el más profundo respeto y desde el recuerdo eterno, haremos una ofrenda en homenaje a los integrantes de la Policía Nacional fallecidos en acto de servicio. Rogamos, por favor, a todos tener una actitud de máximo respeto y silencio. Lo demandó un honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre, la empresa la fabricaron, con su esfuerzo, a España la fabricaron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que tenían. Como valientes vivieron y como héroes murieron. Por España, morir fue su destino. Querer a España, su pasión eterna. Servir en la Policía Nacional, su vocación siempre. No quisieron servir otra bandera. No pudieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera. Thank you.
se dio carta de naturaleza al uso de la justicia penal, respeto de los valores, principios y de la dedicación de todos los integrados del Cuerpo Nacional de Policía. Gracias.